Tu primer nieto fue Cerrita. Como el primer nieto de Cielo Cerrita. ¿Y cómo fue Cerrita? Y por... Bueno, conté que su primer hijo salió olimpista. Problema nieto. Porque estamos hablando de... ¿Y tío Toño, dónde salió olimpista? Ah, entonces eran tío Pachi y José. Sí. ¿Tu papá José hizo la invitada de trago? Yo pasé por el... No, en serio, cuando vos sí. 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 No sé por qué, me iba a buscarla a José. Sí, por eso me iba a... No tiene malos socios, me parece. Todo nacional. Se fue a cuando la final de la intermedia, cuando jugó. Sí. Yo también me alegré un tiempo detrás de ella porque sabía que este era más o menos. Y tío Gustavo también era fanático de Olimpia. No, Piquín, no, Julio. No lo era por la Olimpia. No. Ahora que él tiene, es el tío Piquín, viene por el Ramo. Es de la Olimpia. Dirige nomás. Julio Boca es el que viene. Dirige nomás ahora. Es el que está ahí. Dirige, él ahora. Sí, dirige. Pero es el que tiene el animal. Ah, no, ese es Tango. Sí. Tango es el que está ahí. Hoy y mañana, ayer y hoy creo que es el que es Tango. No, el que por capaz dice el animal. ¿Eh? El de un ternero. Calle Amarilla. Este lujo, está mandando. Le premia al tipo que está ahí en la filmación. El tipo está comandando la fuerza y le dice: este. Zanabria, no, el fiscal que comandó eso. Que estaba ahí de Salto Hueira. Y él está interinando por Uguate. Y este allanamiento tenía que hacer 15 días atrás. Pero no se podía. Porque el juez no firmaba la orden de allanamiento porque ellos tenían información. De que en esa zona había hace rato ya se dice de parque y suele haber en esa puta de tres esa veces no lo recibió, tres veces expulsaron la comisión. No te dejaban entrar los campesinos. Yo te digo porque él es fiscal que interina por Ubate. En realidad está Jalín Rachel, que es el sobrino de ley. Y él es fiscal. Así, un día súper culito. Para el interior, el tipo cero. Entonces, le comisionaron a Diosdel Jiménez para él en un patio de la NIFA y la NIFA llora todo ahora. No, pero vos no sabés lo que le hicieron los campesinos a esa señora. Le reventaron su vehículo.